Hola, bienvenidas de nuevo, este es su canal, yo soy Pilar Hernández, la Brujilleza Mayor, y como ya se los había prometido, seguimos con todos estos videos que dejamos pendientes en aquel Preguntas y Respuestas. En esta ocasión te voy a enseñar cómo identificar tu tela y saber cuántas puntadas caben dentro de una pulgada. Esto lo vamos a saber con el tip que nos dejaron en el video anterior, por aquí se los pongo. Y tomando esta idea vamos a hacer el recuento de los puntos para saber de qué tipo es nuestra tela. Yo tengo varios tipos de tela aquí conmigo y es con los que vamos a estar trabajando. También te voy a dar, en mi opinión, el tipo de tela y cuáles he utilizado y todo eso. También te voy a mostrar la diferencia entre las telas que yo tengo y cómo es que unas me gustan para bordar ciertas cosas y las otras para hacer otras cosas. Espero que me estén entendiendo. Pero bueno, te voy a dar todos esos tips de cómo hacerle. También vamos a responder la pregunta de cómo saber cuánta tela comprar dependiendo del gráfico. Entonces todo esto lo vas a ver aquí en este video y pues sin más por el momento vamos a comenzar. Y bueno, chicas, vamos a comenzar. Estas son las telas que yo tengo. Esta es una tela AIDA de 14 puntadas en color azul, creo que era azul cielo, una cosa así. La cámara no sé si lo capta el color, pero este es color azul. En esta hice los dos natalicios para mi sobrino, por aquí les dejo las fotos. Esa fue la tela que yo utilicé. Esta tela la compré en Estados Unidos junto con esta, vean, esta es una AIDA 14 y es verde espuma de mar. Aquí trae que son 15 pulgadas por 18 y esto viene siendo en centímetros. La verdad es que ahora, hasta que me dijeron cómo saber cuántos puntos trae la tela o cómo saber de qué puntada es o de qué count, la verdad es que yo no sabía, yo simplemente la compré por el color. Esta azul y esta vienen así en un tubo, vean, son de la marca DMC. Dice Charles Craft, es una Gold Standard y es para, aquí dice, miren, tela de punto de cruz, trae en inglés, creo que es francés, la verdad no sé. Y después dice AIDA 14 y lo que ya les comenté, esta viene así en su tubito. Esta no la he utilizado aún porque estoy buscando el gráfico que ponerle a este color. Creo que va a ser una Frida Kahlo. Por aquí les pongo la imagen. Creo que se la voy a poner aquí, nada más que no he visto si cabe en la tela. Pero ahorita les voy a decir cómo. Entonces tengo estas dos. De esa tela ya nada más me quedó esta y vean, está sucia porque la verdad es que ya esta no la pensaba utilizar. Simplemente la guardé para referencia en otros videos. Tengo esta otra, vean, esta tiene la puntadita mucho más chiquita. Es en la que bordé la rosita fresita, en la que bordé la de Little Mystery, la del florero y otros más gráficos. Esta es la tela que les dije que la tengo hace años y la verdad es que esa vez compré como unos 6-7 metros. La verdad es que ya ni recuerdo, por eso es que tengo muchísima. Esta tela me encanta, el cuadrito es súper pequeñito, vean. Espero que alcance a enfocar bien la cámara. Es súper pequeñito y la verdad es que me gusta mucho para bordar. Además de que es una tela súper manejable, me gusta. En esta tela no tengo la verdad ninguna incomodidad. Ustedes saben que yo le pongo cinta de esta que es como tipo de papel. Aquí tengo el florero. Es súper manejable, me gusta bastante. De esta, como les digo, la tengo hace muchísimo tiempo. Y compré bastantes metros también. Esta tela es la que me trajo mi amiga. Vean, esta puntada es mucho más grande que la otra. Si se fijan, el cuadro queda mucho más grande en comparación de esta otra. Vean, el cuadrito chiquito de esta y el cuadro que es de esta. Espero que se alcance a enfocar bien. Es que este es muy pequeño, por eso no lo alcanza a enfocar. Pero este es súper pequeñito y este es mucho más grande el punto. Tengo esta otra tela que la compré y la verdad es que no me gustó nadita. Esta tela la verdad es que no me gustó, no me gusta cómo salen las puntadas. Vean, este es el tipo de puntada que tiene. Si se fijan que no está el cuadro bien definido, sino que son puros hoyitos, hoyitos, hoyitos. Esta la he utilizado, también la tengo hace años. Y en esta he hecho algunos de los ejemplos que les he puesto en el canal. Vean. Vean esto. Esta sí está toda más feíta. Está súper viejita. En esta tengo un UFO. Que la verdad es que nunca terminé por lo mismo de que como no me gustó la tela, pues ya no lo continué. Vean, este fue un sal que hicimos en el... no recuerdo si fue en el canal, en el grupo punto por punto, si fue en otro grupo, la verdad es que no recuerdo. Pero yo lo dejé hasta aquí porque pues no me gustó la tela, además que lleva mucho delineado este gráfico. Y pues como que la tela no me convenció, los colores no me gustaron tampoco estos de aquí. La verdad es que nunca los seguí. Aparte de que la tela pues como les digo no me gusta, por eso este está aquí. Y esta tela no la utilizo más que para darles a ustedes ejemplos, vean. Este se los dije en otro video, vean. Esta solamente está así, pero no tiene nada bordado porque pues la verdad es que no me gustó. Vean. Y por eso es que la dejé de lado. Pero ahorita para este video pues la vamos a utilizar para ver de cuánto es el count. La verdad es que esto del count y de saber de qué número es la tela y todo eso, la verdad es que yo nunca le ponía mucha atención. Porque pues yo nada más pues tenía esta tela que es en la que bordé la mayoría de mis bordados. Después cuando fui a Estados Unidos compré estas dos. Estas sí me salieron caras. Este pedazo de tela de 38 por 45 centímetros me costó $5, que vienen siendo unos 100 pesos, más de 100 pesos mexicanos. Y la verdad es que pues me duele un poquito el codo gastar esta tela, por eso es que la tengo aquí. Esta tela la compré en la tienda Joann's. Por aquí arriba les dejo una tarjetita en donde pueden ir a ver ese video. El color azul pues ese sí lo utilicé, ya les dije, para lo del natalicio de mi sobrino. Y pues vamos a ver cómo es que es esto de lo del tip que nos dejaron en el canal. Eso es lo que me gusta, que ustedes mismas den tips y ya si lo puedo hacer yo en un video pues es mucho más fácil y así nos entendemos. Entonces lo que vamos a utilizar para saber qué tipo de tela es una regla. En este caso yo tengo una escuadra, pero lo importante es que tenga... lo que son las pulgadas. Para este ejemplo recuerden siempre que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Entonces pues bueno, eso lo vamos a ocupar después. Igual no se te olvide porque con base a esto vamos a saber cómo es que tenemos que saber cuánta tela vamos a comprar dependiendo del gráfico, pero eso te lo voy a decir más adelantito. Entonces dejen acomodar la cámara un poquito más abajo para que ustedes alcancen a ver bien. Espérenme un segundito. Espero que me alcancen a ver. Pero lo único que tenemos que hacer y saber es marcar de una línea. Vamos a tomar esta de base, que ya está contada. De ahí vamos a marcar hasta donde la tela, sin jalarla y sin que se nos mueva tanto. Vamos a marcar hasta donde nos dé la pulgada. En mi caso es hasta aquí. Espero que ya alcancen a ver mucho mejor. Entonces ponemos aquí y hasta aquí donde es la pulgada marcamos. Yo siempre lo hago con un lápiz normal, un lápiz de escuela, vean. Es un lápiz. Y pues dice que de aquí a aquí, para mí en esta tela es una pulgada. Entonces vamos a contar nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. Quiere decir que esta tela tiene un count de 14 puntadas en una pulgada. Entonces ya se resolvió el acertijo. Esta tela en donde yo bordé Little Mystery y todos esos tiene un count de 14 puntos. Ahora vamos a ver la tela que yo me traje de Estados Unidos. Vean aquí más cerquita la cámara si se alcanza a distinguir el color. Entonces vamos a hacer lo mismo. Como esta tela ya tiene pues ya no la vamos a utilizar en sí mucho. Vamos a tomar un pedacito de tela un pedacito de tela cualquiera. Vean. Entonces voy a marcar una línea. Y de ahí voy a tomar mi regla y voy a marcar hasta donde me llegue la pulgada, que es hasta aquí. Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Y en esta me salieron 13. A lo mejor no está bien acomodada la regla. A ver, veamos. Porque supuestamente esta es una AIDA número 14. Ay, sí, es que tenía la regla mal. Entonces, ay, no se alcanzó a ver. Esta es la primera línea que había puesto, pero tenía la regla mal. La tela se me había movido un poquito, entonces no daba bien. Y pues sí son 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 14. Esta también es una tela con count 14. Entonces vamos a ver ahora la tela que me trajo mi amiga. Esta no la voy a rayar tanto, porque no sé si ella vaya a querer que haga alguna otra cosa con esta tela o no sé. Entonces esa línea ya la tiene marcada ahí. Y lo que voy a hacer es marcar a donde me dé la pulgada. Veamos, si la marcamos aquí. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta tiene un count de 10 puntos en una pulgada. La pulgada se utiliza mucho porque pues es el sistema métrico que usan en Estados Unidos, y creo que la mayoría de los gráficos vienen en inglés, son de Estados Unidos o creados allá, y pues por eso utilizan lo que es la pulgada como sistema métrico, por lo mismo que pues es en donde están haciendo lo de los gráficos. Y vamos a ver esta tela, que es la que les digo que no me gusta para nada. Vamos a ver. Esta voy a marcar la línea ahí. Tú en tu casa o en tu tela no es necesario que la marques o que la rayes. Simplemente toma la regla y pues checa de dónde a dónde te queda la pulgada. Esta llega hasta aquí. Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta tiene 12. Como yo soy nueva en esto, no sé si haya gráficos que lleven tela con count de 12. Así es de que, pues bueno, estas son las telas que tengo. Dejen, abro la toma. Vean, esta tela que me trajo mi amiga es de 10. En donde siempre he bordado es 14. Esta otra es de 12. Y pues esta AIDA verde y el pedacito que tengo azul es son de count 14. Entonces pues bueno, vamos a pasar ahora cómo aplicarlo en los gráficos y cómo saber de qué tamaño me va a quedar un gráfico dependiendo del tipo de count que tengo. Y bueno, vamos a ver el ejemplo. Vamos a seguir otra vez con estos ejemplos para que se te haga mucho más fácil asociar todo lo que tiene que ver con la tela y todo lo que ya hemos visto, las madejas, las hebras y todo eso. Entonces vamos a empezar con este que es el atrapasueños. Aquí en la imagen, si te fijas, dice que voy a necesitar 178 puntos de alto por 100 de ancho, y que va a ser una tela de 28 puntos más o menos, y que voy a utilizar 32 centímetros por lo que son 18.5 centímetros. Si te fijas, entre paréntesis trae en pulgadas. Si se te hace más fácil leerlo en pulgadas, pues trae las dos opciones, en centímetros y en pulgadas. Esta medición la hacen con una tela, como ya te repito, en un count de 28 puntos por pulgada, pero igual tú lo puedes modificar. Yo lo estoy haciendo en la tela que me trajo mi amiga, que es de 10 count, así es de que me va a quedar mucho más grande. Pero bueno, eso depende de lo que tú quieras utilizar. Como te comento, yo lo estoy haciendo en una tela con un count de 10 puntadas por pulgada. Entonces lo que vamos a hacer es convertir lo que te menciona en la carta de color a lo que vamos a necesitar. En este caso vamos a tomar los 178 puntadas que te dice de alto. Lo vamos a dividir entre 10, que es el count, que Esto resulta 17.8 pulgadas. Esto se multiplica por 2.54. Acuérdate que la pulgada eso es lo que equivale. Y me resulta que de alto va a tener 45 centímetros. Lo mismo vamos a hacer en el ancho. 100 puntos entre 10, que es el count, nos da a 10 pulgadas. Eso lo vamos a multiplicar por 2.54, que es lo que equivale a una pulgada. Y me resulta que son 25.4 centímetros de ancho. Si te fijas, ya no tiene nada que ver con lo que dice la carta de color. Ahí decía que íbamos a utilizar 32.5 por 18.5 centímetros de tela. Pero con el count que yo tengo vamos a utilizar 45 por 25.4 centímetros. Igual en este otro ejemplo, en el de lecciones de perros para personas, igual vamos a leer lo que es la carta de color, donde vienen todas las especificaciones, en donde te dice qué es lo que vas a utilizar y qué tipo de material. Hay algunos gráficos que te dicen el color, el tipo de tela y marca y todo. Como en este caso dice que las cruces se van a hacer en un count de 32 puntos en una Natural Belfast Linen, que es un lino natural de la marca Belfast. Por aquí te dejo la imagen para que la cheques. La verdad es que no lo había visto, pero lo que he notado es que tiene la puntada muy muy chiquitita y por eso dice que es un count de 32. Otra cosa que debes de recordar es que entre más grande el número, quiere decir que la puntada es más chiquita. Y entre más chico el número, quiere decir que la puntada es más grande. Espero que me explique. Vamos a hacer esta misma conversión pero con un count de 14. Entonces lo que vas a hacer es dividir los 162 puntos que te pide entre 14, que sería el count. Nos daría un resultado de 11.57 pulgadas por 2.54. Eso equivaldría a 29.38 centímetros. Y luego tomas el 110 entre 14, que es lo del count, sería igual a 7.85 pulgadas y esto nos daría 19.95 centímetros. En una tela de número 14 se pudiera hacer una AIDA o alguna tela que tenga el count número 14. Si te fijas, van variando las mediciones dependiendo del count que tú utilices. Ahora en este siguiente ejemplo te dejo a ti que tú hagas la traducción de cuánto ocuparíamos de tela si lo hacemos en los diferentes counts. Aquí en esta te dice que en un count de 28 puntos vas a utilizar 16 por 17 pulgadas. Dice que es en un lino de esta medida. La verdad es que es un lino muy muy chiquito con la puntada muy pequeñita. Por eso es que te dice que en 16 por 17 pulgadas vas a poder conseguir el gráfico. Pero déjame aquí abajo en los comentarios cuál sería la traducción o el traslado hacia otro diferente count para ver si es que me he dado a entender con esto de pasar de un count a otro. Recuerda también que algunos gráficos solamente traen cuántas puntadas vamos a utilizar, no te dice ni el count ni tipo de tela que vamos a utilizar. En este ejemplo te voy a resumir con las tres tipos de tela que yo tengo. Entonces vamos a tomar 133 puntadas de ancho entre 10, que es lo del count de una de las telas que tengo. Eso me da a 13.3 pulgadas. Y el largo dice que son 176 puntadas entre 10 del count. Nos da que son 17.6 pulgadas. Ahora vamos a verlo con el count número 12. Dice que son 133 entre 12. Nos da un resultado de 11 pulgadas y serían 176 puntadas entre 12 puntadas del count, nos daría que son 14 pulgadas. Ahora vamos a hacerlo con el count número 14. Son 133 de ancho entre 14, nos da a 9.5 pulgadas y 176 de largo entre 14 del count nos da a 12.57 pulgadas. Como te fijas, entre el más sea el count, menos es el gráfico, o sea que es más pequeñito. Si yo lo hago con el count de 10, me quedaría un bordado de 33.78 centímetros por 44.70. Y si lo hago en un count de 14, me darían 24.13 centímetros de ancho por 31.93 de largo. Y bueno, esto ha sido todo por el video. Espero que te haya quedado un poquitín más claros, pero si no fue así, aquí abajo en los comentarios déjame qué otra cosa quieres saber respecto a la tela. También te invito a que te suscribas en un botoncito rojo que está aquí abajo. A un lado está la campanita, pícale ahí para que te enteres cuando es que yo subo video y seas de las primeras en verlos, ¿ok? He estado muy al pendiente de los en vivos cuando estoy publicando un video. Pero bueno, esa es otra historia. Al final también te dejo mi cara y el canal de mi hermana, pícale ahí, te puedes quedar suscrito mucho más fácil. Te dejo los dos videos anteriores por si es que te perdiste alguno. Y pues bueno, esto ha sido todo. Bye.